Ahora, Novalum es gente experta en ventas de aluminio para todos tus trabajos o proyectos en puertas y ventanas. Y tienen una gran promoción, y es que por cada 2,000 pesos de compra de aluminio Novalum vas a recibir un rayadito para poder ganar herramientas para tu trabajo o el 10% de tu compra y una gran final de una planta eléctrica y una camioneta 2015. Novalum, expertos en aluminio para puertas y ventanas. Estamos ubicados en la autopista Duarte en el kilómetro 19. El teléfono 809-616-3500. Ahí está, Novalum, gente experta en aluminio. Rexona lanza el primer antitranspirante antibacterial que te ofrece 10 veces más protección contra las bacterias que causan mal olor en comparación con un antitranspirante convencional. Rexona Antibacterial está en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Rexona RD. Miren, yo quiero que tú recuerdes, como siempre, nuestra gente de IKEA. Hemos recibido muchos, muchos, pero muchos artículos y hemos bajado el precio porque vendemos en grandes cantidades. Aprovecha hoy mismo los 1,000 artículos que tenemos en rebaja y redecora tu hogar. Estoy hablando de IKEA, tus muebles en casa el mismo día. Que no te noten cansado, si te mandan para los pies, ¿eh? Duerme cómodo también en un colchón Rex con tecnología Eurotop que permite usar el colchón de lado a lado y de arriba a abajo. Además, soporte lumbar que protege tu postura. En un colchón Rex, duermes cómodo en cualquier esquina del colchón. Ya lo saben, cuéntame, Albert Mena. Mira, Cooperstown divertido del próximo 23 al 27 de julio. Todo el mundo activo con este Cooperstown divertido directo a Nueva York y New York Cooperstown. Llama ahora mismo al 809-338-7313 o llama a José Augusto directamente al 809-650-8937. Recuerda que tenemos financiamiento disponibles en la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos en este Cooperstown divertido. Mira, monta a papá en la Feria de Vehículos Usados más grande de Santo Domingo. 5 días para aprovechar las mejores ofertas de financiamientos en el mercado local. Descuento desde un 30% en todas las compañías de seguros y te llevas tu carro con solamente un 20% de inicial. Es la Autoferia de Vehículos Usados Asocibu 2015, del 23 al 27 de julio. En la Feria Ganadera. Believe Hotels, vive la experiencia y ven a disfrutar con tu familia y amigos de nuestros hoteles en los principales polos turísticos de la República Dominicana. Experience Hamaca en Boca Chica, Collection Canoa en Bayahibe, Collection Marien en Puerto Plata y Believe Collection en Punta Cana, que te ofrecen 24 horas todo incluido, actividades diurnas y shows nocturnos. Solo tienes que llamar y preguntar por nuestras ofertas de temporada al 809-732-1000. Visita nuestra página web believehotels.com o encuentra en Facebook e Instagram. Ven a Believe Hotels y descubre nuestros grandes cambios y nueva identidad. Mira, es mucha gente que va para Cooperstown a apoyar a Pedro Martínez. Sí, pero duro. Sí. Ya Pedro llegó allá hoy a Cincinnati, está en el All-Star Game y eso es un calentamiento excelente. Excelente. Entonces, la gente que va para allá no tiene que pagar tan caro para usar roaming. Sencillo, porque con roaming de Viva hablas desde allá a precio de aquí. Es el único servicio de roaming 3G a precio de llamada local para que puedas navegar y hablar en 3G desde los Estados Unidos sin gastar de más. Actívate, o si ya eres cliente, marca numeral 123 numeral para que hables y te conectes desde allá a la misma tarifa de aquí. ¿Estás esperando? ¡Viva! ¡Estamos de tu lado! Gold Spa es un centro autorizado de Germain de Cappuccini y te ofrece los servicios de limpieza facial, tratamientos antiacné, microdermabrasión, depilación con cera y con hilo, exfoliación y envoltura corporal de chocolate, lipocavitación, terapia física y rehabilitación y también masajes de relajación y terapéuticos. Estamos en la Avenida Independencia, kilómetro 8.5 en Gold's Gym. Llámanos al 809-508-3541. Escríbenos al WhatsApp 809-309-6877 y síguenos en Instagram, @goldspa_rd. Mire, este calor está terrible, por eso para combatir el calor de forma nutritiva y saludable, batida de cocoa y chocolate Muné. Las batidas frías de chocolate Muné pueden refrescar tu paladar igual que cualquier jugo de frutas. Batida de chocolate y cocoa Muné para combatir el calor de forma nutritiva. Muné, el chocolate de la caja roja. Bueno, Teo me está confirmando algunos datos que hemos dado por aquí. Ciertamente, el jingle de Radio Continental que colocamos es de los olmeños, correctamente. Y Jesús Rivera, exactamente, era el locutor de Radio.
Y dice Teo Vera que podemos tener el encuentro cuando yo quiera. ¡Wow! Ay, bueno, ahí está. Bueno, ahí está, Dios con mío. Con vinos y quesos. Vamos a ver. Vamos a ver. Buen tercio esa conversación. Dice Ovandi Camilo. Ovandi Camilo, que él fue el último locutor contratado que trabajó en Radio Guarachita después de la muerte de don Radamés Aracena. ¿Cómo? De historia. Dice que lógicamente que para entrar a esa emisora con este chorrito de voz es porque don Radamés ya no estaba ahí. Eran cuatro locutores que abrían, él abría la emisora a las 5 de la mañana, luego entraba Ortiz, después en la tarde estaba la Chapel John. Luego entraba Jorge Sarit con los merengues de Tatico Enrique y sus amigos y la hora del son Monturo. Hey. Wow. Bueno, dice que, mira, yo no recordaba el dato. La frecuencia modulada de Radio Guarachita es la 90.1. 90.1. Porque tengo entendido que Radio Guarachita como en AM todavía está. ¿Y el teléfono? 23456. 682-3456. Radio Mini informando. Dice, me comentan aquí que el locutor que decíamos ahorita es César Daniel Medina Núñez. Yo dije Lugo. Míralo ahí. Y es Núñez. Es Núñez, exactamente. Te está mandando el dato ahí. Correctamente, que es el que tiene el programa Amalgama de Colores en la pelota. ¿Cuáles eran los locutores que hacían el segmento Mana Mana? Eso era, no recuerdo en qué emisora. En. Dios mío. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Diga! ¡Aló! ¡Venga! Mira, no, la frecuencia de Radio Guarachita, 690M. 690M, no, correcto. No pone música, sino que está conectada con ESPN Radio. Correctamente, porque es del mismo dueño de la familia López. Exactamente. Y otro dato que te iba a dar. Tú recuerdas fiesta de ganadores... Sí. De alegría y de colores. Ay, sí. Usted se divierte y gana en la tarde del Peñatillana. Y un comercial que le quiero hacer a Albert. Vamos a ver. ¿Cuál? Ahí va. ¿Sabes cómo se utiliza el sistema 0 más de Codetel? Marque el 0 más los códigos que sean necesarios. Enseguida, un operador le pregunta con quién desea hablar o si la llamada es con cargo. Codetel para servirle. Es verdad que eso era. ¿Qué anda así para llamar? De verdad. Para llamar había que. En serio. Y después decía 809. A ese nivel. Sí. 809K. Sí. A ese nivel. Sí. 809K. En serio. Así esta no. Llamada no ha progresado. 809K. Dios mío. Increíble. No había forma en esa época. No, tú no viste los teléfonos de disco. Qué difícil. ¿De qué? De disco. Qué difícil. ¿Sabes qué marca? Chui. Chui. A lo buena. Ahí viene. Un locutor de Radio Guarachita que creo que ustedes no han mencionado. Vamos a ver. Yo sintonicé un poquito tarde. Era Bernardo Palau Pichardo. Lo dije hace rato. Ah, Bernardo. Pero no la y el locutor así. Del anuncio de Helados Nevada. Era Jiménez Maxwell. Joaquín Jiménez Maxwell, correctamente. Muy bien, hermano. Exactamente, hermano. Gracias. Buenas. Dando cátedra. De locutores. Hablando de locutores. Buenas. Y de anuncio. Ahorita llama Rubén Darío. Buenas. Buenas. Dígame. Y de Radio 1000, don Jaime López Brache. Jaime López Brache. Sí, yo recuerdo de Moca. Era de Moca. De Moca. Y que estuvo después en Radio Popular. Pedro Pérez Vargas. Sí. Don Pedro Pérez Vargas, bueno, maestro, don sí, Pedro. Sí, don Pedro Estrella. Sí, y don Pedro lo de Mana Mana. Era Juventud en Microsur, que ese era el tema. Ese era el tema, yo lo dije ahorita. Don Pedro Pérez Vargas, que realmente su nombre era don Pedro Vargas. Pérez. Sí, correcto. ¿Quién le cambió el nombre? Petán le cambió el nombre. Sí. Porque era Petán. Porque él no podía. Él no podía ser igual que el cantante. Él no podía tener un nombre igual que el cantante mexicano que él le gustaba que mucho. Que le gustaba. No, yo era un locutor Prieto. Digo, cuando lo estoy diciendo así es porque así eran las expresiones. No, pero dime que es el mito lindo. Su nombre de verdad era Pedro Vargas Pérez. Entonces, en ese momento,
Pedro Vargas era uno de los cantantes más famosos de México. Y a él le gustaba. Y a Petán era pechado con eso. Y el Moreno no se puede llamar. Y el Moreno. No, usted se va a cambiar el nombre. Usted va a llamar. Que era Pedro, así relajando. Pedro Pérez Vargas. Cámbiese. Usted lo puede llamar igual que el cantante. Era el bumper de noticias de Radio Popular. Consciente de que el mundo vive en un mundo. Sí, porque él fue de los primeros locutores. Gerald. Y a veces. En 30 años. En 30 años, Gerald y yo no vamos a dar vida. Cuando yo diga, oh, pero claro, se verá a Frank. En la. Oh, inmortal. Amigo mío. Verá a Frank ya. Santos, era mi jefe. El Chico Sandy, era mío. Qué lindo. Yo recuerdo el pleito, claro. El pleito de Sandy con Paramba. No, pero claro. En Euforia. Histórico. ¿Tú recuerdas cuando Vaquero le dieron la visa a Estados Unidos después de 5 años? Sí. Mira cómo me granó. ¿Sí? Ese muchacho, amigo mío. Carlos Alves. Dime, hermano mío. Te habla Joaquín. Hay un detalle, Alves. ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas de Mr. Manbrú que animaba parado? Sí. Manbrú que pasó en ese momento a comer pachá, a formar parte de ahí con Mon Jovi, con Mon Jovi. Sí, ya el Bernier de agotar una temporada buena en escándalo, sí, recibió oferta de Gómez Díaz, pero se quedó con pachá para la época. Y una locutora que tiene que estar ahora mismo vieja, que trabajaba con un viejo. Con Gochi, Sí, que llama Diana. No, pero Diana está bien. Diana se busca un dinero, mira. Está en Miami. Tú lo sabes. Diana Filbo que tiene 5 muchachos, pero ella está bien. Sí. Y 3 divorcios. Y 2 nietos. Diana Filbo que 2 años después mandó a secuestrar a Danelli, se llamaba. Porque hablaba mucho. Sí. ¿Y en qué está uno que trabajaba allá también? Que le cayó una mancuerna arriba. ¡Raúl! ¡Raúl! Mira, me acuerdo como ahora. Una de las mejores voces comerciales que teníamos aquí en el país está en Miami. Miami. Buscándose un dinero. Dios porque... te oiga. Está bien, pero espérate. Raúlito Grisanti, que la esposa de Lainer lo votó por una proteína. La cacona. ¿Qué historia esa? Así vamos okay, hablando. Bueno, pero la gente no, la gente ahora. La historia de Albert. Que a la gente le pregunte a Albert de los locutores. Estamos hablando ya en un programa en el 2025. ¡Aló, buenas! La rutina. Teo Vera en línea, dime mi hermano. Esa transición. ¿Todo bien? Don Teo Veras. A Mauri, sí. Yo mato a Ñonguito. Está llamando el más que sabe. Don Teo Pérez. No, todavía lo que pasa es que yo hace otra dinámica ahora. Yo te llamo ahora. Dios mío. Dice Teo, pues yo llamé tarde, pues ya está en el 2025. Déjame ver si la gente logra entrar en la dinámica. Vamos a ver. A lo buena. Es la historia de Albert. Buenas. Sí, buenas. Sí. Dime, Albert. Hermano. Hello. Sí, hermano, te escucho. A ver si tú me puedes hablar de un locutor, un morenito que está en el micro, llama Brea Frank. Ah, pero a ver qué pasó con su vida. No, ya dijimos, Brea Frank está bien, es dueño de un emisor en San Cristóbal. Y hoy en día es uno de los directores más grandes de la parte sur completa. Saludos a mi hermano Brea Frank. Que recuérdate que él se casó con una sobrina de Soy la Luna. Ah, sí, sí, sí. Él tenía amores con ella para la época. Sí, 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 que en la boda de ellos tocó Don Miguelo, me acuerdo como ahora. Don Miguelo, que está viejísimo, Don Miguelo. Sí, que el que está tocando ahora es Diamond, el hijo de Don Miguelo. Sí, Diamond, porque Don Miguelo tiene una barriga grandísima. Se ha comido medio chicharrón de San Francisco. Comiendo Don Miguelo, llámame. Don Miguelo, que a la fecha todavía no se ha casado, sigue matando. ¡A lo buenas! Increíble. ¡A lo buenas! Sí, Albert. Dime, hermano. Yo quisiera que tú me digas qué de la vida de un muchachito que se llamaba Yera, que trabajaba con un viejito, una leyenda, en Hochi Santos. Ese es bueno. ¿Y tú sabes dónde está Yera escribiendo monólogo hoy en día? Ese muchacho lo llamaron por Adal Ramón, él está en México. Para darte la luz. Y se está buscando una moya porque Cancún es de él ahora mismo. Amigo mío, ayer era de Cancún, me invitó, yo estaba allá en estos días y la pasamos muy bien. ¿Y se casó con la primera dama? Sí, todavía están juntos. Ella no supo manejar. Qué bueno.
Ay, Dios, bueno, no lo chocó. Es la historia de Albert, buena. Siempre Tambora. Ay, Tambora. Albert, te habla Tambora, que nunca te he engañado. Siempre te ha apoyado en todos tus planes y proyectos. Gracias, mi hermano. Cuéntame. Mira, yo quiero saber, a mí me dieron un dato, pues yo no sé si es mentira, me dijeron de que Romo lo mató. ¿A quién? Uno que trabajaba ahí, que daba Romo los viernes. Uno que trabajaba con Jochi, que se llama, que le decía Ñonguito. Sí, sí, que él pegaba zapatos y vaya. Tijera. Mira, ese muchacho. Lo mató Romo, ¿sí o no? No, óyeme, él vive su vida bohemia. Cuando Jochi lo liquidó, él agarró, se quitó y se fue para Nagua. Cuando la familia de la mujer, mira, allá está él. Él me llama cada rato. Está quitado. En una hamaca y bebiendo más corito. Llámame a Parra otra vez, por favor. ¡Y Parra no vivo todavía! No. ¿Cómo es que se me va de mis hijos? ¡A lo buena! Ay, Dios. recordar es vivir. Buena, sí. Dígame, hermano. Vean, caí estos los tipos, el gorro que comía mucho y el hijo del viejo del calvo, Eduardo, que se llama. Mira, Eduardo se casó con una doctora que puso una clínica en New Jersey. Y él se quitó. Y allá están ellos, él se fue atrás de su mujer. Pero él a veces viene, nos juntamos, pero yo tengo que ir a Nueva York para verlo. Y Farú, tú sabes que Farú en esa época que estábamos juntos, ¿te acuerdas, ayer? Sí, que se marchó a Miami. Se fue a Miami, pero volvió. Volvió. El campo se deja, pero no se olvida. Tiene que ser una orden que no la tengo todavía, lo de él. Allá está en el Seibo. Volvió para el Seibo. El campo se deja. Director de Radio Seibo 2.0. Ah, ok, Dios mío. Radio Seibo 2.0, Toro. El campo se deja, pero no se olvida. Radio Seibo 2.0. El Teletoro. No hubo forma. La mujer le dijo, mi amor, vamos a quedarnos aquí. No, me voy para el Seibo. Aquí no se cocina en leña. Aquí no se está comiendo. Aquí no hay minutas. Aquí no se cocina en leña. Nunca encontró un plin en Miami. ¿Y qué es lo que no hay? Forma. Ni minutos. Por más cotorra que la mujer le dio, no hubo forma. No, arrancó para acá y que crecieron los muchachos. Albert. Dígame, hermano. Sí. Yo quiero saber, mira, hubo una persona que llegó a la radio porque en el 2000 y algo fue, se sacó una canasta. Ajá. Cuando ese programa lo transmitían en la 98.5, pero hubo una división y él inteligentemente se fue con el papá de la radio en esa época. Ok, tú estás hablando de... fue muy bien, tuvo dos negocios y... Tú estás hablando de la época... Ah, Correa, muchacho, sí. Tú no sabes el cuento de Correa. Correa primero agarró y después que viajó lo más que pudo con empresas que lo mandaban y vaina, se quedó uno de esos viajes. Óyeme, ¿y tú sabes dónde se quedó Correa? En Minneapolis, Minnesota. Porque tú sabes que el sueño de él todo el tiempo es en un sitio que no se habla español. Aunque él lo entienda. Es inglés nada más. Todo el tiempo. Allá está con toda su muchacha. La más chiquita se quedó con el otro Correa. La correita. Y Alessandra está en Nueva York, porque no pueden estar juntos. Este cuento es real. Ellos se escriben. Este cuento de verdad. Ellos se hablan. Ay, Dios mío. Sí. Ellos se hablan por tanto. Que me traiga. Ay. Sí, que se han comportado. Está bueno. No tengo miedo. O sea, yo te veo. Mira, esa aplicación Tango. Esa aplicación Tango la hicieron como en el 2003. Y mira, todavía está. A mí me da miedo. Que me acuerdo como ahora que me habló de Tango mi amigo, el ingeniero Morrison. ¿Tú te acuerdas de Morrison? Morrison. ¿Qué le ha ido hasta Morrison? No, ¿sabes que él? Se fue con el PLD. ¿Verdad? Se dobló de fuera. Sí, pero. Se dobló Morrison. Pero después que ganó la sindicatura. Él fue diputado. En el 2015. Fue 2015 él comenzó. Fue diputado dos periodos. En el 17. ¡Aló! Ganó la candidatura. Sí. Sí, bueno. Albert, por fin me pude comunicar contigo, mi hermano. ¿Cómo está todo, hermano? Mano, te estoy llamando porque necesito que me dé una información, de verdad que sí, porque la tengo en mi mente hace como 3 semanas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese humorista que creo que en el 2014, 15, se convirtió en un fenómeno? Un gordito él, que hacía un novillo, una cuestión. Ah, Pichardo. Juan Carlos Pichardo. Ese hombre...
Yo por más que le dije que dejara la fuma, no lo logré. Está complicado. Y ahí está ese muchacho, mira. Los pulmones. No ponía. Desde que se ríe dos veces, ya no aguanta más. Ay, tú sabes, está en Japón con el papá. Porque el papá puso un negocio allá. Haciendo pintorita. Aprendió mandarín. Y allá se está buscando dinero. Sí, que en Japón con el papá. Sí, que aprendió mandarín. En ese fue el momento, ay, cuando él se fue, y era que se saturó el mercado, ay, en el país. Que había mucho monedas. Sí. No demasiado. Es la historia de Albert, diga. Mira, Albert, una señora que mis abuelos me contaron que ella tocó en el Arca de Noé, y que se cita. Mira, es bueno que tú sepas que ayer precisamente yo estaba en Santiago en un baile con Fefita. ¿Todavía? Ayer, sí, ayer. Claro, estamos. ¿Está viva? Pues sí. Tampoco poderosa le llaman a esa. Ella está ahí. Sí, mismo, así mismo. Aunque todavía un homenaje tocó. Mira, ¿y qué habrá sido? ¿Aló? Sí, buenas. Saludos, Hermena me habla. Sí. Mire, ¿qué de la vida de un director, de un control master que se sentaba, que a veces salía y dije, que bebía mucho vino? Esto quiere decir que sea a Mauri Aibares. ¡Ese mismo! Bueno, pues yo te tengo una historia buena de Mauri. A Mauri Aibares, amigo mío, a Mauri, llámame. Mira. ¿Está vivo? Sí. A Mauri se quitó. Mira, a Mauri hizo así, juntó un dinero, se organizó durante 35 años. Porción, pa. Y dijo, yo de aquí no me muevo, los sábados mi programa por Tunín y ya. No le controlo a nadie. Él nada más está controlando en su casa, pero ya era eso. Llamó a Jochi y dijo, no voy más. Pero diga, señora, mi madre, después, por favor, dime que me traiga algo. Después que le dieron los dos tiros a Jova, ahí. Saliendo de mi menga. Sí. ¿En qué quedó eso? No, tú no sabes qué fue. ¿Qué fue? Es que había un lío viejo de falda. Ay, yo. Un tipo celoso. Tú sabes que esa sombra nunca se va. Será bonita. De los papás viejos. El papá de los niños. Volvió el tipo con un sentimiento que le gustaba a su mujer otra vez. Vino retro. Y yo vine a buscar lo mío. Se fue el sentimiento de que me gustaba mi mujer. Bueno, ¿quién se quiere morir al lado de los muchachos? Ay, Dios. Pero ahí está. Él te empala. A él le gustó mucho que todo. Ahí va a llamar. Sí, buena. Aló, tú sabes, Albert. Sí. Tú sabes que yo oía mucho el mismo golpe. Ajá. Y a cada rato entraba una doña, Vivian. Ah, sí. Y Jochi la ponía a hablar. Sí. Que la mató Chiripa. Tú sabes algo, apellido Brazo Van. No, mira, Vivian, tú sabes que la pensionaron. Y Vivian está tranquila viviendo ahí. Su hija está muy bonita y es profesional. Sí, es muy estudiosa. Saludos para Vivian desde aquí, de este programa que estamos recordando. ¿Aló? Sí, buena. Sí. Albert Mena. Sí. Y un muchacho que llamaba de Nueva York, que siempre llamaba cuando estaban las mujeres en la emisora. Ah, yo lo conozco. RC. Ajá, mira, RC. Más nunca supe RC. Yo no sé si se lo tragó Nueva York. RC, llámame. Yo quiero hablar con RC. RC, llámame. Mira, esto no es chiste. Vive solo todavía. Ah, no me digas eso. Se quedó solo. Ay, Dios mío. Mira qué buen dato en Pensilvania. No, mira. Ah, en Pensilvania te escribieron. Se quedó solo. Dice aquí. Ay, Dios mío. Mira, dice Herbie Vivaldi. Dice muerte, risa con ustedes. Lo de ustedes no tiene madre. Mira, Harley Torres dice Albert Mena. Que quede un locutor que se llamaba Chico Sandy. Ah, ay, que Chico Sandy. Que lo más se le salvó a dos o tres artistas. Se encontró con uno que era más loco que él. Y entonces el tipo tenía un carnet. Tú sabes que daban carnet en esa época. El tipo era coronel. Era artista y coronel. Está en la Victoria. Le hizo un expediente. Ay, Dios mío. Le hizo un expediente. Vamos a ver, buenas. Pregunta. Albert. Sí.
Pero que había un viejito cascarrabia que tenía un programa merengón sabatino o algo así. Ya lo dije. Todavía sigue diciendo eso. Lo hace por Tunín su programa, dijeron, y ya no le controla nada. Aló, Albert. Sí, bueno. Mira, háblame de Eduardo Santos. Se quedó con el escenario 360. No, te dije que Eduardo Santos está en Nueva York. Acabo de ver dato. Él es director del hospital de su esposa. Y como tiene mucho sentido del humor, está en emergencia ahí haciendo chistes. Mira, no, te quitas rápido. Rutineando en emergencia.